está llegando a polvo. Está llegando a polvo. Y vamos a fumar.
Aquellos beatillos que no vean un poco más allá
nos sentimos, llevamos 10 años, hemos estado trabajando en Roma, hemos estado trabajando en España, hemos estado en Europa, en Latinoamérica, en Norteamérica, nunca habíamos tenido ese problema. Creo que se ha sobredimensionado. No les diría nada, solo únicamente les invitaría a que vinieran a ver el Circo de los Horrores y después opinaran. Nada más que decir. La señora está esperando a los fallecidos del circo.
Pues estás jodido. Sí. ¿Y vas a reírte? Oh, sí. Bastante. La señora se ríe, pero se está cagando de miedo. Veamos qué clase de incautos mortales os han venido al circo de los horrores. Sí, claro que puede que diga. Vaya, sí, hombre. Sí. Dame la mano. ¿Estás bien? Sí, seguro. ¿Tienes sudores? No. ¿Palpitaciones? ¿Menstruación compulsiva? No. Bienvenida, querida. Esperemos pase un rato muy desagradable en nuestra compañía. Buenas noches. Buena nariz la tuya también, ¿eh? Sí, como la mía. Pero yo me la quito, tú la llevas todo el día, no es lo mismo. Buenas noches. Bienvenido al circo de los horrores. Buenas noches. Buenas noches, poblanos. Vaya caños, ¿eh? Esto no es de jugar a la play, ¿eh, amigo? Buenas noches. Esta gente de pobrecito. Que es que no te va a gustar. Qué golpa, ¿cómo se acerca? Tranquilo. Buenas noches. Bienvenido al circo de los horrores. Vaya pechos, ¿no? Son operados. Sí, son operados, ¿eh? ¿Es el pinche cabrón que te has operado? No. Buenas noches. Buenas noches. Buena vida. Qué asco, ¿eh? No te da tanto asco cuando te lo tomen todo, ¿eh? Buenas noches. Mira, mi hermano gemelo. Míralo, por fin te encuentro. Años, siglos, buscándote. Estás aquí. Mira cómo brilla. Ven aquí. Ah. Maldito pelo de mierda. ¿Por qué te has echado gel si no tienes pelo? Mierda. Y bien, dense por saludados todos, todas. La pesadilla está a punto de comenzar. Solamente quiero darles un par de consejos. Uno, si alguno de ustedes sufre un ataque de miedo, pánico o ansiedad, que se jode. No haber venido. Dos, no miren nunca.
Thank you.
visto una pequeña, muy pequeñita parte de lo que es el circo de los horrores. Teatro, circo y cabaret. Como veis, no mezclamos ningún otro tipo de historias raras. Lo que veis es lo que hacemos. Bien, por supuesto seguimos funcionando, seguimos utilizando la misma técnica que caracteriza los pre-shows. Los hemos hecho por toda Europa durante los últimos 10 años. Y están aquí pues, lo mejorcito de medio mundo, ¿no? Gente de aproximadamente unos 10 países, desde Rumanía, Ucrania, Bielorrusia, Portugal, Alemania, España. Y por fin también hemos adaptado, pues ya que el año pasado nos dio un buen resultado en EFE, pues hemos tomado gente de su propio país, gente de aquí de México, pues no, la pequeña GES de EFE, y la maravilla de aquí, de persona, y de, es un encanto, ¿no? Aunque da mucho yuyu, es un encanto, lo puedo asegurar. Yo me la llevaría a casa, pero sé que le queda con su marido. Y hay otro número más de telas que interpretan otras dos chicas que también son de aquí de México. Para nosotros es un placer de compartir y abrir nuestras puertas a culturas, gentes y gentes distintas y colaborar y bueno, aprender los unos de los otros. Y ustedes, que además tienen una cultura tan amplia, tan intensa y tan fuerte acerca del mundo de los muertos, pues bueno, supongo que nosotros los españoles nos queda mucho que aprender en ese sentido. Bueno, es una producción, como decía, muy grande, hay aquí más de, es una producción de, brutal, de más de, no sé, lo que ha dicho Manuel, pero más de medio millón de euros metidos aquí, todo esto viene de España, en fin, nos hemos vuelto locos y creíamos que este es el nuevo sistema para seducirles, ¿no? Bueno, lo que hacemos es adaptar y lo que va a contar la historia, en este caso del circo de los horrores, es cierto señor se sube, es un flashback, ¿no? Cierto señor se sube al tren equivocado y se baja en un viejo cementerio. Hay una maravillosa vampira que no sabes muy bien si dejarte morder o seducir o escaparte, le muerde y se transforma en el mítico padre de todas las bestias, en este mítico padre de todos los vampiros, no será tú, ¿no? Quiero decir que esta es la historia que se va a contar aquí, no hay ninguna historia más. Por mucho que nos intenten meter otras historias, les vamos a contar cómo Nosferatu pasó de hombre a vampiro. Bueno, es que yo me inspiro en los grandes de la literatura, en Edgar Allan Poe, en H.P. Lovecraft, o en los clásicos de blanco y negro que a mí me seducen tanto, la momia, Dr. Caligari, Nosferatu de Murnau, ¿no? Esos son mis grandes fuentes de inspiración, ninguna otra. Y bueno, todo esto lo mimamos y lo cuidamos y lo aderezamos con mucho circo. Circo adaptado del pasado. La niña sonámbula, las niñas poseídas, bueno, estas pequeñas pinceladas, los licántropos, estos son parte de nuestros números. Y finalmente, nuestro siguiente continente es el cabaret. Es verdad, el cabaret salvaje, ¿no? Salvaje porque vamos a interactuar con ustedes, vamos a jugar, les vamos a meter en el líos y les vamos a salpicar y no va a ser agua precisamente. Es un show terriblemente divertido en el que durante 2 horas y 20 pues, no van a tener un minutito de descanso, van a estar siempre mirando a sus bucas, pues si aparece algún otro personaje.